relacionado con las clases virtuales, ya para también no perder clase, ¿no? De lo que ya estamos viendo. Bueno, un problema para reforzar el tema de la semana 1 del semestral. A ver, vamos a ver acá el tema de razones. Dice, en una fiesta el número de hombres es el número de mujeres como 5 es a 7. Yo les había indicado de que esto de acá es el número de hombres y el número de mujeres. Acuérdense, por favor, personas que bailan y personas que no bailan. El problema dice que el número de hombres, ¿no?, va de 5 a 7. ¿No? Como está en relación de proporción, no se olviden que pueden colocar 5M y 7M. ¿Está bien? Ahora, dice, acuérdate, mira, además en cierto momento el número de hombres que bailan, el número de hombres que bailan va a ser acá, no, esto viene a ser el número de hombres que no bailan. Dice que el número de hombres que bailan sería esta parte de acá. El número de hombres que bailan es el número de mujeres, ahí está, mira, además en cierto momento el número de hombres que bailan es el número de mujeres que no bailan como 3 es a 4. Bueno, el número de hombres que bailan sería como 3 y el número de mujeres que no bailan sería como 4. ¿Ya? Pero chicos, miren, acordémonos de algo. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les decía que si de repente bailan 6 varones, cuántas mujeres bailarán? También 6. Entonces quiere decir que estos tienen que ser iguales o no. Estos están en proporción. No significa que yo voy a colocar acá 3M y 4M. No. Puede ser de repente un K y un K, ¿no? Al final sale otra relación. Estas son relaciones diferentes, ¿ah? ¿Eh? Ahora, que coincida, sí puede ser. Por ejemplo, pero si acá vale 3, acá también sería 3. Una coincidencia que haya sido 7. Obviamente que no siempre va a ser 7. No siempre va a dar la suma exacta. Por ejemplo, en este caso ha coincidido que salga 7, por eso le vamos a poner M y M. Obviamente, si acá vale 3M, acá también sería 3M. Oye, pero si acá vale 7M y acá vale 5M, ¿cuánto le faltaría acá? Excelente, 2M. A ver, ¿qué dice acá? Determine cuántos hombres no están bailando. O sea, te piden esta parte de acá, cuántos hombres no están bailando. Y para eso debo de saber el valor de M. Bueno, si en la fiesta hay 20 mujeres más que hombres. O sea, las mujeres son más que los hombres, ¿no? Eso es raro, pero bueno, así está. Entonces, chicos, ¿cuántas mujeres hay? Habla de mujeres, no dice mujeres bailando, no, habla de mujeres. ¿Cuántas mujeres hay? Claro, sería 7M. ¿Cuántos hombres hay? 5M, ¿no? Bueno, en este caso dice que la diferencia de los dos, en este caso sería 20. Entonces, jóvenes, simplemente acaso vale 2M igual a 20, ¿cuánto sería M? Excelente, M sería 10. Y me dicen, ¿cuántos hombres no están bailando? Entonces, ¿cuántos serían los hombres que no bailan? 2M. Entonces, al poner 2M, acuérdense que M vale 10. ¿Y cuánto sería 2 por 10? 20. Chicos, ¿qué clave sale? No, la C, ¿no? La C de Gallo. ¿No, muchachos?